Probar y ver. Historia de hoy. Manos a la obra. ¿Y qué tal? Bueno, fui a la comisaría para dejar la constancia. No tengo mucha esperanza de que atrapen a los delincuentes. Mi marido arrendaba un pequeño camión frigorífico. Entregaba cecinas y congelados a los almacenes que estaban en la orilla de la carretera. Esta era la tercera vez que lo asaltaban. Estamos en quiebra. Definitivamente quebramos. Sin trabajo, sin dinero, completamente endeudados. No sé qué hacer. Todavía nos quedan 20 reales. Hoy, cuando regrese del trabajo, en la noche, hagamos pan. Yo lo venderé mañana en mi trabajo. ¿Me ayudas? ¡Hola, amor! Amor, no lo vas a creer. A mis compañeras del trabajo les gustó mucho el pan. Y me pidieron 5 más. ¿Puedes aumentar la masa? ¿Puedes agregar para llevar 5 más mañana? ¿Sí? Me voy a cambiar de ropa para venir a ayudarte, ¿está bien? Los encargos de panes seguían aumentando. Eddie Nilsson cargaba nuestro auto con las cajas de panes y me ayudaba a hacer las entregas en mi trabajo. Amor. Dime. Recibimos una invitación para dar una charla en la empresa de nuestro amigo Alex. Es sobre los 8 remedios naturales y tengo una idea. ¿Cuál? Hagamos panes para llevar, ¿y sabes por qué? Habrá mucha gente allá. ¿Qué te parece? Está bien. ¿Bien, cierto? Sí, me gusta. Muy bien. Entonces, fuimos a un almacén cercano a nuestra casa, con la esperanza de llevarnos los ingredientes para pagarlos después. Trabajamos 24 horas al día. Pasábamos toda la noche preparando la masa. Y mientras yo estaba en mi trabajo, mi marido horneaba los panes. Todavía no lo puedo creer. Logramos vender los 16 panes. Y aquí está el dinero. Primero, vamos a devolver el diezmo. Pagaremos lo que debemos en el almacén. Pondremos bencina en el auto para hacer más entregas. Y sobran 15 reales. Esos 15 reales disponibles en nuestras manos son un verdadero milagro de Dios. Este es un dinero que está bendecido. Tomaremos este dinero. Vamos a comprar más materiales. Y vamos a hacer más panes. Estábamos felices de saber que la misericordia de Dios era un hecho real en nuestras vidas. Nuestra gratitud era muy grande y ya contribuíamos con el 25% de nuestras ventas entre diezmos y ofrendas. Cuando la vida era más tranquila, cuando todo andaba bien, no lográbamos ser fieles a Dios como deseábamos. Y eso, de alguna manera, nos impedía ver cuán bendecidos éramos. Hoy, nuestra fábrica de pan integral aumentó y contamos con 15 colaboradores. Producimos 1.500 panes al día y la empresa no para de crecer. Tal vez alguien que nos ve esté pasando por un momento difícil de cesantía. Esta sería una buena oportunidad para abrir tu negocio propio y pasar a ser un emprendedor. Piensa en tus habilidades. Entrega lo mejor de ti. Sé fiel. Dios estará contigo. Y ahora los invito a adorar juntos a nuestro Dios a través de los diezmos y las ofrendas. Dios los bendiga. Probad y ver.